Falta una semana para que todo el municipio decida su voto. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Elena? ¿Cómo estamos? Pues nada, aquí en los barrios, en las calles, como nos gusta estar el Partido Socialista, en este caso con vecinos de los catalanes de Fuente Nueva de San Pedro, disfrutando, ¿no?, de un maravilloso día y un día de convivencia, un encuentro vecinal para poder explicarle el proyecto que tiene el PSOE para San Pedro, un proyecto responsable, un proyecto ilusionante para atender a los barrios, a los grandes olvidados, los que el equipo de gobierno de la derecha, del Partido Popular y Ocien Sanpedreña, durante estos dos años han dejado al margen. Y como hemos dicho ya muchas veces, con esa moción de censura del 14 de agosto de 2017, en un pleno puente y con nocturnidad y alevosía, rompieron y cortaron de pleno el cambio que estábamos llevando a cabo en Marbella, en San Pedro, en Nueva Andalucía y en La Chapa. Pero bueno, ya queda poco, ya queda prácticamente una semana para volver a retomar ese gobierno que se preocupe de los problemas de la gente, de los problemas de los barrios, atender el saneamiento de Fuente Nueva, continuar con la transformación de San Pedro real y coherente, olvidarnos de los grandes proyectos que no quieren los vecinos y que lo que han traído es la ruina para el centro de los comerciantes, y gobernar de cara a los gobernantes. Aquí me acompañan compañeros de la candidatura, como mi compañera Ana, que yo estoy completamente seguro que van a hacer un gran trabajo al frente del ayuntamiento, porque no me cabe duda de que el próximo 26 de mayo, la alcaldía de Marbella va a ser socialista y la tenencia de alcaldía va a ser socialista, porque hace falta llevar la cordura a la tenencia de alcaldía y dejarnos de las malas artes que estamos sufriendo en esta campaña. Nosotros, cualquier zancadilla que nos pongan, vamos a continuar, porque estamos seguros y tenemos el apoyo de los ciudadanos. Yo le dejo la palabra a mi compañera para que te siga contando. Pues Ana, ahora me toca a mí. Bueno, pues nada, hoy es un día importante, ya estamos en mitad, casi en el ecuador de la campaña. Nos queda hasta el próximo domingo otra semana más, pues, para estar con los vecinos día a día, y hoy en un encuentro vecinal aquí en la Plaza 4 de Diciembre en San Pedro Alcántara, escuchando, como no, a nuestros vecinos y vecinas de San Pedro Alcántara, escuchando sus necesidades, escuchando las necesidades de mejoras que precisa este pueblo, tanto en zonas de aparcamiento, tanto en mejoras de vivienda, tanto en servicios públicos, todo lo que nos demanda, en mejoras de los parques, en mejora de muchas calles, que no solo son las calles del centro, que sí, que muy buenas para los propios sanpedreños y sanpedreñas y para los que nos vienen a visitar, pero también vivimos en muchos barrios de San Pedro que están muy olvidados, pues, por el actual equipo de gobierno. Por lo tanto, somos un equipo, el Partido Socialista, que estamos con los vecinos y vecinas de San Pedro Alcántara, y yo pido ese voto el próximo domingo, el día 26 de junio, perdón, de mayo, que ya tenemos un calendario. El próximo 26 de mayo, que vengan a las urnas, y es la única opción, ¿verdad?, y real, para que el centro izquierda gobierne, porque votar a otras opciones es que gobierne la derecha en esta ciudad. Bueno, pues aquí estamos, como siempre, con el PSOE, con los barrios, los grandes olvidados de este equipo de gobierno actual, aquellos que, bueno, que nosotros estuvimos trabajando durante dos años para ellos, para que los barrios de Marbella, los barrios de San Pedro, La Campana, bueno, y La Chapa, pues mejorase, y bueno, con estos dos años que nos echaron del gobierno de mala manera, y como decimos, para nada, porque en Fuente Nueva, por ejemplo, donde estamos ahora, no se ha hecho nada. El Partido Popular, bueno, en este caso Ocien Sanpedreña, se ha olvidado de Fuente Nueva, se ha olvidado de la Divina Pastora, se ha olvidado del Ingenio, se ha olvidado de los Arquillos, se ha olvidado de tantos y tantos zonas de San Pedro del Salto. Y entonces eso es lo que nosotros reivindicamos y por lo que vamos a luchar, porque además nuestro programa tenemos muy claro. Vamos a trabajar por los barrios de Marbella, por los barrios de San Pedro, por la gente de San Pedro, por la gente de Marbella. Y eso es lo que queremos, y pedimos que el pueblo, pues, nos dé su apoyo en los barrios, que nos dé su apoyo, que nos dé todo Marbella, todo San Pedro su apoyo, para que a partir del 27 de mayo podamos volver otra vez al Ayuntamiento de Marbella a gobernar para los barrios y para la gente de Marbella y para la gente de San Pedro. Yo simplemente dar las gracias a los vecinos de San Pedro, pues, extiendo extensivo a los vecinos de Marbella, pero especialmente a los de San Pedro, por el magnífico recibimiento que tienen los actos organizados por el PSOE. La agrupación local del PSOE de San Pedro trabaja duramente todo el año y está atento a todas las necesidades que los vecinos le plantean, pero cuando venimos otros compañeros que vivimos en otras zonas de Marbella, como yo, por ejemplo, vivo en La Chapa, reconozco y agradezco ese reconocimiento a la gestión que durante dos años Pepe Bernal, como alcalde de Marbella,
estuvo en toda la ciudad, pero especialmente en San Pedro, donde había una serie de necesidades que desafortunadamente se quedaron pendientes por la moción de censura que se planteó en 2017, pero que siguen en la agenda de Pepe Bernal, el candidato de nuestro partido, para acometer en el momento que vuelva a ser alcalde de Marbella. Con lo cual, hay que pedir a los vecinos de San Pedro, sobre todo a los vecinos que viven en los barrios, en la zona donde nosotros hemos volcado nuestro mayor interés, esfuerzo e inversión, que reconozcan a Pepe Bernal como la persona que más interesada está en recuperar esas inversiones que van a poner al nivel que se merecen los barrios y la zona donde viven la mayor parte de los vecinos de San Pedro y lógicamente también de Marbella.